Ya que se acerca la Navidad, hoy te voy a platicar de 6 celebraciones curiosas en diferentes países. Esto es Neta. Número 1. Japón. Banquete de pollo frito. Aunque no se trata de un país de tradición cristiana, a los japoneses les encantan las celebraciones. Por eso no dejan pasar la fiesta de la Navidad. Lo curioso es que gracias a una fuerte campaña de marketing que comenzó hace unos 40 años, una cadena de restaurantes de pollo frito es la comida tradicional con la que los países del occidente celebran la Navidad. Ahora es muy popular visitar en dichas fechas los locales de esta cadena, en los que muchos japoneses reservan con anticipación su pollo de Navidad y hacen largas filas para esperar su pedido. Número 2. Finlandia. Visita el pueblo de Santa Claus. Celebrar la Navidad en el pueblo de Santa Claus es una experiencia mágica. En este pueblito, en la región finlandesa de Rovaniemi, se puede visitar su oficina, participar en juegos, concursos y hasta enviar una carta a tus amigos con el timbre postal oficial de Santa Claus. La aventura continúa con un paseo en la Feria de Navidad, que exhibe decoraciones típicas y muestras de tradiciones navideñas alrededor del mundo. También se puede patinar en hielo y tomar un tour en trineo jalado por renos a través del desierto nevado de Laponia. Número 3. Colombia. El Día de las Velitas. En Colombia, los festejos navideños inician desde el 7 de diciembre, cuando se festeja el Día del Alumbrado o de las Velitas. Por la noche, las calles se decoran con velas y lámparas de papel que iluminan las calles en recuerdo a la fiesta de la Inmaculada Concepción. En muchas ciudades y poblados, los vecinos se reúnen y decoran los barrios mientras reina una alegre convivencia. La ciudad de Medellín es uno de los mejores lugares para vivir esta tradición al brillo máximo. Número 4. Hawái, Estados Unidos. El buque de árboles navideños. ¿Han pensado cómo llegan los pinos navideños a las islas de Hawái? ¿O será que ahí se decoran solo las palmeras? En Hawái, la llegada del Christmas Tree Ship, o buque de árboles navideños, da inicio a las celebraciones decembrinas. La compañía marítima Matson ha sido la encargada de transportar los árboles a Hawái por más de un siglo. Los pinos se transportan en contenedores refrigerados desde granjas en los estados de Oregon y Washington. Número 5. México. Las posadas. En el nombre del cielo. Las tradicionales posadas se celebran del 16 al 24 de diciembre, los 9 días previos a la Navidad. En estas fiestas se recuerda el peregrinaje de José y María en busca de un lugar para que naciera el niño Jesús. Las actividades centrales son el ritual de pedir posada y romper la piñata para recibir dulces y regalos. El menú, tamales, buñuelos, atole y ponche. Las posadas se celebran en familia, con amigos y compañeros de trabajo. Además de los ritos tradicionales, se organizan juegos, baile y la fiesta se alarga hasta tarde. Número 6. Islandia. 13 Papás Noel. En Islandia, una de las tradiciones más curiosas es la de los 13 Papás Noel. Allá no tienen una figura exclusiva ligada al simpático personaje. En cambio, tienen 13 Jólasveinar, una especie de troles. Originalmente, estos seres asustaban a los niños, pero con el tiempo se ha logrado quitar esa imagen negativa, convirtiéndolos en seres amigables. Se cree que estos sujetos van llegando a las ciudades uno a uno hasta la mañana del día de Navidad. Se retiran de la misma manera hasta despedirse por completo el 6 de enero. Pues ya listos para Navidad, aquí tienes muchas opciones para tener una Navidad diferente. Esto es Neta.